A medida que avanza la asamblea, a uno se le van ocurriendo nuevas ideas y es difícil armar una intervención, ¿no es cierto?, que contemple muchas de las cosas que aquí ya se han dicho. Vamos a tratar de pensar un poco. La resistencia afgana, ya desde la época en que logró derrotar el colonialismo inglés, le decía a sus enemigos: ustedes tienen los relojes, nosotros disponemos del tiempo. Lo sigue diciendo hoy en día algunas de las tribus, de las numerosísimas tribus que luchan contra las distintas fuerzas de ocupación que hay en Afganistán. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una sabiduría para aprovechar, para usar el tiempo que tenemos. Y me parece que es algo que subyace en muchas intervenciones de los compañeros y que también discutimos en la coordinación, que es el destino de nuestro espacio, que tiene que ver también con que, qué fue Carta Abierta hasta ahora y qué puede ser de aquí en adelante. La presentación del libro en la feria es como que corona todo un esfuerzo y toda una trayectoria de 10 años y a la vez nos obliga a repensarnos, ¿no? A mí me parece que estamos ante un gran desafío. Posiblemente todos ustedes, o casi todos, han no solamente comprado el libro de las cartas, ¿no es cierto?, sino que también han leído el prólogo. Yo lo he vuelto a leer más de una vez y se me ocurrió proponer a la asamblea, no para esta asamblea, pero sí como tarea para la casa, como dicen las maestras, plebiscitar el prólogo al libro de las cartas. ¿Cómo? Plebiscitar en nuestra asamblea el prólogo al libro de las cartas. ¿Por qué digo esto? Porque en el prólogo no solamente se habla de lo que fuimos, de cómo nacimos, de cuál era el destino de nuestras producciones, ¿no es cierto?, de qué es lo que entendíamos nosotros y lo que entendimos hasta el momento en que se terminó de redactar ese prólogo, qué es Carta Abierta, ¿no es cierto?, y el rol de los intelectuales en un periodo como fue el que se abrió a partir de mayo del 2003. Entonces, ¿por qué digo plebiscitar? Porque tenemos que pensar, ¿no es cierto?, las cosas que allí se dicen, las cuestiones que allí se abarcan, los compromisos que allí se toman en ese prólogo. Comprar el libro no es solamente para tenerlo como recuerdo de esto fuimos, ¿no es cierto?, y esto fuimos capaces de producir. Para mí el prólogo, como la presentación del libro, creo que lo dije en la asamblea anterior, es un compromiso que se asume. Es decir, el prólogo es también una botella con un mensaje lanzado al mar, ¿no es cierto?, en la cual quien lo abre y quien lo lee lo interpreta no solamente de acuerdo a lo que dice, sino también a su propia historia y a su propia modalidad de pensamiento. Y me parece que eso es muy importante, porque nos va a ayudar a definir qué es lo que somos ahora, cuáles son los desafíos que tenemos, y si estamos en condiciones de enfrentar esos desafíos, ¿no es cierto?, tal cual estamos ahora, o tenemos que hacer algún giro copernicano que nos permita, ¿no es cierto?, encarar el tiempo por venir. El tiempo, el uso del tiempo. Kosice decía que estamos hechos de tiempo, y es cierto, estamos hechos de tiempo. Ahora, ¿cómo usamos el tiempo? Es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo participamos todos como asamblea y la coordinación como tal en la definición de lo que vamos a hacer en este tiempo que está sobreviniendo? ¿Cómo vamos a analizar? Hace muchos años, en la época en pleno auge del menemismo, en la central de los trabajadores, en ese momento era Congreso de los Trabajadores, había toda una discusión entre un grupo de compañeros
que provenían de las organizaciones territoriales, principalmente, más que de las organizaciones sindicales, de los sindicatos constituidos, que criticaba ciertas producciones intelectuales del espacio por considerarlas muy abstractas, muy complejas, muy difíciles. Y entonces decíamos, sí, son abstractas, son complejas, son difíciles, porque así son los tiempos que estamos viviendo. Porque el menemismo y el neoliberalismo no es lo mismo que la dictadura, en la cual era relativamente fácil ubicarse. Entonces, ser conscientes, y en esto en alguna medida respondo a alguna de las intervenciones previas, ser consciente del lugar que ocupamos, por eso hablo de previsitar el prólogo, es importante. Es decir, para quiénes producimos, con quiénes interlocutamos. Ese es el tenor del discurso, eso marca el nivel del discurso, y no tomen esto como una intervención elitista de que Carta Abierta tiene que estar en el Olimpo de la producción teórica, sino simplemente cumplir un rol que otros no van a cumplir. Y esto lo quiero vincular también con el futuro en cuanto a otra cosa que nos hemos planteado, que están surgiendo otros grupos. Eso, durante el kirchnerismo surgieron algunos agrupamientos de intelectuales, ¿no es cierto? Algunos duraron 20 días, otros 30 días, pero de alguna manera buscaban un enfoque desde su métier crítico al kirchnerismo, encontrar las falencias del kirchnerismo, encontrar los defectos, las capitulaciones, las subyugaciones del kirchnerismo frente al poder establecido. Y Carta Abierta generó, pulió, talló un perfil, ¿no es cierto?, bastante peculiar, bastante único, para enfrentar lo que se ha dado a llamar vulgarmente la batalla cultural, que no es nada más ni nada menos que la construcción de un nuevo sentido común, de una nueva perspectiva para nuestra sociedad a partir de un análisis profunda de ella misma, ¿no? Y me parece que es importante pensarnos partiendo desde el prólogo al libro, incorporando estas ideas, ¿no es cierto? ¿Cómo nos abrimos? ¿Cómo dialogamos, trabajamos y por ahí confluimos, que no es menor, ¿no es cierto?, con otros agrupamientos que están produciendo algunas ideas. Por ahí muchas de ellas no estamos de acuerdo, pero de ese debate, de un debate fructífero, generar una nueva etapa, ¿no es cierto?, de elaboración y de producción, ¿no es cierto?, que está siendo tan necesaria. Las tácticas y estrategias sindicales se trazan en los sindicatos, se trazan en ese tipo de construcciones. Es decir, cada espacio de intervención política o sindical construye su propio discurso a partir de su realidad y de sus demandas. Nosotros tenemos que hacer eso, pero en un terreno sumamente complejo y sumamente difícil. Ahora bien, ¿qué es lo que uno ve? Yo creo que entre las jornadas de noviembre y diciembre del 2017 se produjo una fractura incipiente en ese sortilegio y esa seducción que había ejercido el discurso macrista sobre importantes franjas de la sociedad. Y a medida que fueron avanzando las políticas y la obscenidad, ¿no es cierto?, del discurso de Cambiemos respecto de las medidas que estaba tomando contra el pueblo, hasta desembocar en la ida al Fondo Monetario Internacional, es decir, eso se fue agrandando. Y esa es una situación que nosotros podemos aprovechar. Yo diría, por ejemplo, viendo cuatro ejemplos que a mi criterio son una demostración de que el macrismo no controla enteramente la emisión de su discurso. Mauricio Macri hablando de la locura de Cristina Kirchner, por ejemplo. Término locura, es un término no menor, como estigma. Larreta hablando de que los cartoneros desaparecen si los porteños no tiran cartón a la calle. El cartón, otra forma de construcción.
Carrió hablando de las niñas de 12 años violadas van a tener que ir a abortar como una forma de control de la natalidad. Vidal, bueno, su famosa elucubración sobre los pobres que no merecen la universidad, ni siquiera la universidad pública. Bueno, es, para mí es una fractura, es la demostración de que hay una fractura en ese discurso, que por esa fractura nosotros podemos meternos, podemos trabajar para desmontar el discurso macrista, que es aquel discurso que junto con la realidad que viven sectores cada vez más grandes de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que están padeciendo las políticas del macrismo. Y eso nos va a acercar, me parece, una posibilidad de interacción con otros agrupamientos y con otros sectores organizados, que es muy importante, y eso también tiene que ver con la redefinición de nuestro espacio. Los espacios pueden mantener un nombre, pero eso no quiere decir que mantengan su capacidad de elaboración, que mantengan su composición y que mantengan sus fines. Eso no está mal discutirlo, me parece bueno discutirlo acá en la Asamblea, no solamente bueno, sino necesario. De modo de que esto sea una construcción colectiva y no sea solamente la construcción de los discursos de aquellos que intervenimos en las asambleas, ¿no es cierto?, sin mayor capacidad de modificación de los discursos en función de una, diría yo, participación más intensa de los compañeros que concurren a este espacio. Y finalmente, quería hacer una mención a la cuestión de lo que dijo Garrigós de Rebori sobre el yo te dije. El famoso yo te dije, ¿por qué dicen es femenino? No es femenino, es que hasta hace pocas décadas las mujeres no trabajaban fuera de la casa, estaban todo el día con los chicos, entonces le podían sermonear, controlar, vigilantear, deformar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre quedaba el yo te dije. Ah, yo te dije que no. Bueno, era eso, no era otra cosa. Y el yo te dije ocupa un lugar de estigma. Si yo no estoy de acuerdo con el yo te dije. Es más, me parece que es como una forma de culpabilizar y de castigar, ¿no es cierto?, que tiene su sutileza, producto del lugar que la mujer ocupaba en el hogar, ¿no es cierto?, como proveedora de la alimentación, de la comida cotidiana, de la ropa limpia y la casa brillante. Cuya propaganda, acá por el compañero Slavoña, que se fijó tanto en la propaganda de Chevrolet, es cierto que es nefasta, pero yo quisiera que se fijen en lo que son las publicidades de los artículos de limpieza, sí, espantosamente medievales, diría, si en la Edad Media existía mucho amor por la limpieza, cosa que no me consta, ¿no? Bueno, muchachos, la publicidad como forma de creación de sentido común, de apetencias de consumo y de escalamiento social, es tan vieja como la publicidad misma. Entonces me parece que está bien de construir el discurso a través de la publicidad, me parece necesario, pero la concentración ideológica que tiene la publicidad está en todas las publicidades. Y con respecto al rol de la mujer en la sociedad, las de limpieza son emblemáticas. Bueno, creo que no dije todo lo que pensaba, pero ya los aburrí bastante, así que muchas gracias.